nos encontramos a los pies de la otra gran cima de Europa en cuanto a clubes de fútbol se refiere. Muchos, no pocos, han cuestionado su propia existencia e incluso el compromiso de los equipos que forman parte de este torneo. Pero creo que no hay nada más lejos de la realidad. Estamos ante uno de los trofeos más grandes y sobre todo más deseados por los clubes a todos los niveles. Menudas imágenes aquí en el The Quip, aunque qué menos se puede esperar de un estadio con una reputación tan consagrada. El Badalona solo piensa en el trofeo en estos momentos y miles de aficionados esperan que se lo traiga para casa. Sin duda, es una noche para recordar. Me alegro de haber podido disfrutar ya de unas cuantas experiencias como la de hoy. Los jugadores, fíjate, tienen cara de que quieren ponerse a jugar ya mismo, por lo que el pitido inicial será todo un alivio para ellos. Y nosotros estamos igual, les pedido la verdad. Si es que al final da igual cómo lo describamos, es fútbol, nada más y nada menos, fútbol. Y bien, ¿qué debemos esperar de esta final? Como en toda buena final, espero sobre todo que los equipos se traten con respeto, con respeto y a la pelota, claro, también. La cuestión es quién va a aprovechar las pocas ocasiones, porque yo creo una cosa, va a ser un partido bastante cerrado, pero con nervio, ojo, no nos vamos a aburrir. Pelea codo con codo contra su marcador. Le pega duro. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Sean. ¡Gol! ¡Me acabo de caer la silla! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué crack! Esto es un mensaje muy claro para el rival, ¿eh? A mí no me gustaría tener que lidiar con un jugador en tal estado de gracia. Es imposible parar eso. Le pegó el balón sin mirar la portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Merecidísima remontada, merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse del marcador y no supo ponérselo difícil. Balón para arriba. ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos.
El Ajax parece encantado de que su delantero centro campe a sus anchas. No sé yo si eso les va a funcionar como espera su entrenador, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Tienes dudas? ¿Algún motivo en concreto? Bueno, es que es el hombre que carga con la responsabilidad del gol y lo estás alejando del gol, del área. Bueno, es verdad que es cierto que sumar hombres por las bandas te permite infiltrarte mejor tras la defensa, pero yo lo prefiero rematando realmente. Cristian. Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira. Balón en largo. Buena salida. ¡Qué buen control! El Badalona trata de nueva el disparo. Con eso se culmina la remontada. Una contra de precisión quirúrgica en la que nunca perdonan. Vienen un gol de ventaja. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es esto. El Ajax trata de crear juego. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área. Sean. Y termina una primera parte que ha sido increíblemente tensa. Bueno, han logrado la épica. ¡Qué remontada! El ruido en el estadio es ensordecedor y no es para menos. ¿Qué te han parecido estos primeros? Entusiasmar pensando que va ganando, eso es verdad, ¿eh? Que vas por delante en el marcador. Pero es muy importante salir mentalizado en la segunda parte, eso es clave. El Badalona se lleva lo mejor de un partido muy igualado y mantiene la ventaja de un gol en el marcador. Un partido que podría dar un vuelco en cualquier momento. ¡Ocasión clara! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Meten la directa y se ponen dos por delante. ¿Alguien pensaba que no iba a marcar? ¿Alguien tenía dudas? Parece como si lo hubiera hecho mil veces. El partido se reanuda con una ventaja de dos goles. Bueno, han abierto hueco ya, pero ¿querrán ampliar la ventaja? Joel Bellman. Sean. Dijek. La recibe. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta... ¡Ay, peligro! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Me parece que pecó de ambicioso, pero es verdad que no salió demasiado lejos el disparo, ¿eh? Balón largo, intenta superar la línea de centro. Se lanza expeditivo. ¡Oportunidad de gol! ¡No! ¡Muy, muy desviado! Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? Hay
ahí van los cambios que estábamos esperando. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Decide mandarla hacia adelante. ¡Menudo pase! ¡Llega la ocasión! Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase. Ha entrado muy bien al corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. Perfecto. Vaya forma de conseguir un hat-trick. Es que ya está imparable, ¿eh? Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies. La ventaja ahora es de 3 goles. Esto huele a contraataque. Intenta colar el balón. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Y una nueva sustitución poco después de la anterior. Es verdad, todo decidido ya, pero estos minutos son importantes para ver jugadores jóvenes, darles más peso en el equipo. Huntelaar. Pase en profundidad a Ziyech. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Quiere subir el ritmo. Le pega con fuerza. La controla Sean. Se hace con ella. Ahí viene el tiro. De esta manera llegamos al final del encuentro. Lo lograron. Son dignos campeones de Copa. Después de una magnífica campaña, la afición alargará la fiesta hasta bien entrada la noche. Lo ha conseguido. Han sido unos merecidísimos campeones de Copa. Y llega la hora de la ceremonia de entrega y de celebrarlo por todo lo alto con la afición.